Queridas hermanas, ¿qué pedís a Dios y a su Santa Iglesia? Te pedía, Señor, en las sierras del hogar de la Madre, todos los días de mi vida. Queridos hermanos, ¿qué pedís a Dios y a su Santa Iglesia? Te pedía, Señor, en las sierras del hogar de la Madre, todos los días de mi vida. María, la Madre de Dios, aquella que tenéis vosotros y vosotras como para formar esa amplia comunidad de seguimiento de Jesucristo en el servicio, para cosas tan importantes como son el amor a la Eucaristía, el apostolado de los jóvenes y la virginidad de la Santísima Virgen María. Y en cambio hay una historia que es silenciosa y que está ocurriendo en el alma de estas hermanas que van a profesar y de estos hermanos, donde el Señor, paso a paso, firmemente, va construyendo una historia que, pasando por nuestra debilidad, quiere que sea una historia de salvación, como la Virgen María. Vais a decir sí al Señor, y ya hágase como la Virgen María, para siempre. Thank you.
El Señor ha visitado vuestra casa. Ellas ahora ya pertenecen al Señor porque se han consagrado a Él. Ya lo estaban por el bautismo, como hemos dicho, pero ahora de manera específica, en el hogar de la Madre. Consagrar significa destinar para Dios de manera exclusiva. Que cumplan las palabras del Cantar de los Cantares. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás.